Pues nada, aquí están las vacas peludis y toda la gente haciendo fotos. O sea, es que nosotros hemos visto esporádicamente en algún sitio que otro. Hemos salido de comprar aquí un peluche que vamos a colocar en este smotis. Os presento a Pelu y nos va a acompañar en todo el viaje. Aquí tenemos a María poniendo la vaca. Pelu, se llama Pelu a partir de ahora. Ya, no es que nueva compañera de viaje y nos va a acompañar. Pelu, os presento al mundo, mundo está Pelu. En la lluvia, en los días soleados. Tira, tira, no tienes nadie. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira más, tira más, tira más. Porque no tengo más. Nadie, dices. Nadie, tira. Yo ya salgo. Ya sales, pues yo también. Hala. Que te han visto las señoras italianas te han visto y se han emocionado. Es por aquí a mano izquierda. Ya estamos en el Parque Nacional de Trossachs. Muy bien, muy bien. Estos son los Trossachs y luego iremos a la zona de Loch Lomond y todo conforma el mismo parque nacional. El Parque Nacional de los Trossachs está dividido en cuatro zonas: Loch Lomond, The Trossachs, Breadalbane y Argyll Forest, cada una con un paisaje totalmente distinto. Siendo prácticamente toda la zona montañosa, el parque comprende un total de 20 munros, que es como llaman los escoceses a las montañas que superan los 3.000 pies, es decir, más de 914 metros. ¿Y a qué se debe este nombre? A Sir Hugh Munro, quien en 1891 publicó una primera recopilación o catálogo de estas colinas. Bueno, en 0,1 está el Duck Pass y lo que en teoría sería la entrada al Three Lodge Forest Drive. Esto es la cima, así que falta un kilómetro y algo. Se supone que la pista son 7 millas, leímos, ¿no? Sí. Creemos que debe ser un único sentido, pensando en que solo hay una única entrada, es una ruta circular y tiene una salida que no coincide con la entrada. Dentro hay campings, según estuve viendo, pues hay un plano donde te pone desde dónde sale cada ruta, senderista, los niveles, tal. Pues lo típico, va a pasar el día. Three Lodge Forest Drive. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, de momento, más que una pista como tal, es un asfaltado dejado de la mano de Dios. Sí. Lo que no sé, yo esperaba encontrar ahí una caseta o algo, pero bueno, vamos a seguir y a ver qué nos encontramos. De momento no hemos visto nada. Esto de aquí es parking. Sí. Aquí sí que pone una sola vía hacia adentro. One way. Con lo cual de aquí ya no te pueden venir, en teoría, coches de cara. Aquí hay que pagar. En principio son lo que te había dicho. Sí, pero digo que sí, hay que pagar aquí. Supongo que sí. Esto es un parking. Ah, esto es un parking. Esto es el parking, vale. Aquí no hay que pagar. Es que estamos esperando una caseta. Vale. O sí que hay que pagar aquí, ¿eh? No sé, espérate. Voy a mirarlo. Forest Drive Tarif, 3 libras. Y pone que si te encuentran sin eso, 5. Que te pagan, no, 50. 50, entonces, vale. Sí, hay que pagarlo aquí. A ver, follow the prompts. Muy bien, press any key. Select fee. Press green button for ticket. Do you require receipt? No. Please insert card. Authorizing, please wait. Remove card. Payment approved. Ahora sí. Printing ticket y ahora otra vez. Bueno, pues como habéis visto, una vez sabes cómo va, es fácil. Pues nada, posición de tierra, motor duro y comenzamos. Sí. La Three Lodge Forest Drive es una sencillita pista ideada para todo tipo de vehículos que discurre durante 7 millas a través de 3 pintorescos lagos, junto a los cuales encontraremos campings, áreas de picnic e incluso baños. Yeah.
parado de una paradita para comer un poquito de fruta de, sí, para liberar un poco el estómago de tanta caloría y proteína. Nosotros de normal no solemos comer tanta grasa y tantos huevos y tanto refrito y tantas cosas en fritanga. Entonces, bueno, así, algo fresquito, con estas super vistas naturales. Sí. Y nada, muy guay, de momento no nos está lloviendo. Mira. Está poniendo un lugarrón por ahí, pero... Ole. Ole. Bueno, acabamos de pasar uno de los múltiples parkings que hay. Y hemos visto, pues eso, hay mesitas para merendar, comer, cenar, mesitas de camping. Y hay incluso baños, o sea, esto está súper preparado. Bueno, ya que pagas, por lo menos que haya un mínimo de servicios. O sea, que no te faltan esto, ni te arreglan los socavones que hay en medio. Cuando hablamos sobre lagos de Escocia, seguro que es el lago Ness el primero que se te viene siempre a la cabeza. Sin embargo, hay uno que muchos desconocen y que en cambio le supera en extensión e incluso en belleza, el Loch Lomond. Aunque mucho menos conocida, este lago también cuenta con su propia leyenda de una criatura monstruosa en sus aguas que algunos testigos describían como un cocodrilo gigante. En el sur de este lago encontraremos a Baloch, cuyo nombre significa Village of the Loch, y en su puerto se puede visitar el Maid of the Loch, el último barco a vapor construido en el Reino Unido y que operó en la zona durante 29 años. Parece ser que el lago Loch Lomond tiene asentamientos desde la época neolítica y eso se puede apreciar en diferentes islitas que podemos ver en el lago y que se ven que son islas fortificadas que utilizaban los neolíticos y que luego utilizaron los clanes. Pues nada, vamos a ver ahora el pueblo de Luz, que parece ser que era un pueblo bastante chulo y que creo que tiene un cementerio en el que tiene tumbas del siglo VII, exacto, incluso alguna vikinga del siglo XII. Y que bueno, es un pueblo que lo invadieron los vikingos en el siglo XIII y por lo tanto casi todo lo que veremos en él está reconstruido. Pues nada, aquí nos alojamos hoy y podemos tomar para que veáis qué sitio más chulo que busca la tía María,
Buenos días, gente. Hola, hola. Bueno, mirad qué día nos ha salido hoy. Está un poco nublaete. Eso que veis ahí es lo que queda del Loch Long. Ha ido bajando conforme llegamos ayer, porque esto conecta con el mar. Y mirad dónde estamos y lo que vamos a hacer hoy y las dudas que tenemos. A ver, estamos aquí. Como veis, este Loch Long comunica con el mar. Entonces, claro, se ve afectado por las mareas. Ayer pasamos por el Loch Lomond, muy famosillo, y hicimos alguna pista y demás. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy nos vamos a dirigir pasando por un mirador que dicen que es el mirador del dar gracias y el relajarte. Ya veremos cómo es. Nos dirigiremos al Inverarai, donde hay una prisión y un castillo. Seguiremos bordeando por aquí este Loch Fyne o Fine. Y claro, aquí teníamos dudas. La ruta original que planteé bajaba por aquí y hacía esto de aquí, que era la península de Kintyre. Esta península la hace muy poquita gente y bueno, pues simplemente tiene cosillas interesantes como The Mull of Kintyre, que está súper, súper cerca de Irlanda del Norte. Pero bueno, claro, el problema es que te tienes que desplazar todo aquí abajo para volver a subir, y esto añadía bastantes kilómetros, de tal manera que nos quedábamos en una ruta de unos más de 450 kilómetros para el tipo de carreterías que hay aquí. Si queremos ver muchas cosas, pues no sé. Y depende del clima, claro, también. Entonces, habíamos pensado directamente, como era ver la península y volver a subir, directamente volver a empalmar aquí, o sea, continuar y seguir por este camino. Iremos por aquí, por el Loch Abe, luego veremos otros lochs que hay por aquí, el Bridge Orchy y demás, una zona pantanosa que hay por esta zona de aquí, y luego nos dirigiremos a donde estás. Por aquí hay una carreterita muy chula, esto es el Valle de Glencoe, y antes de explorarlo nos dirigiremos por una carreterita súper chula que va al Loch Etif, donde se supone que hay ciervos y demás. Y luego veríamos, este es el Valle de Glencoe, que es súper famoso porque tiene varios munros, ya os explicaremos lo que es y demás. Y finalmente dormiríamos por aquí, cerca de Fort William. Así que bueno. Ya veremos, no estamos cerrados a nada. Tenemos ruta original y ruta alternativa, depende de tráfico, de tiempo y de... Iremos avanzando y conforme veamos que avanza el tiempo, el tráfico y demás, porque la zona es bastante turística, pero parece ser que se va bastante rápido. Así que bueno, ya veremos. Pero ya veremos. Todo empieza con un buen almuerzo. Con un buen almuerzo, desayuno, que lo hemos pedido completito, completito, completito. Luego os lo enseñamos. Bueno, os habéis perdido. Es que no os lo puedo enseñar, la fruta que había ahí. Pero bueno, vamos a lo importante. Tenemos aquí un desayuno completo, porque hemos pedido incluso, creo que el black pudding debe ser este, y este debe ser el haggis. Y yo tengo huevos revueltos y Rafa, no uno, sino dos fritos ahí. Pero bueno, vamos a atacarlo, que el día será largo. Empezamos. Y comenzamos el día, a ver qué día nos sale. Sí, yo voy embutido por toda la ropa que llevo. Y claro, ahora mismo frío no tengo. Pero son 16 graditos. Un mirador. El mirador de descanso y dar gracias. ¿Será aquí donde está toda la peña? Sí. ¿Que están descansando y dando gracias? Bueno, yo diría que están haciendo fotos. Bueno, pues no sé si es el mirador del descanso y del dar gracias. Pero obviamente, si te encuentras tanto turista, mucho descanso y mucho dar gracias no te dan ganas de dar. No. Así que vamos a seguir con nuestro camino. Sí, hemos alterado al niño, que sí que estaba descansando y dando gracias. Pero ahora ha dicho, ¡no! ¡Ya está petado! Bueno, vamos a por nuestro camino, que ya digo yo que en nuestro camino hay más paz y tranquilidad que aquí. Sí, madre mía, qué locura. Que están los viajes del inserso de aquí. No sé de qué son, pero ya te digo que... Uh-huh.
Si es que me parece más relajante solo estas vistas de este lado, por no tener tanta gente. Lo que hace un cartelito de publicidad en el Google Maps, sí. Es decir, no, este es el mirador del Rest and Thankful. Cuando, por ejemplo, aquí, porque está la valla, pero aquí si pudieras parar, mucho más tranquilo, sí, que allí. Esto lo veo más relajante y de descanso y de dar gracias, porque no haya ni el tato aquí. Estamos aquí a la salida del pueblo de Inveraray. Sí, o a la entrada, depende de en qué carril vayas. Obviamente. Y nada, ahí básicamente íbamos a volar el dron, pero parece que hay bastante airecillo. Hay una prisión de 1842, creo, una cosa así, 40, 41, que tenía, ¿cuántas celdas era? 8 celdas, originariamente. Y metían ahí a hombres, mujeres, niños, a quien fuera. Sí. Y en los 69 años que estuvo abierta, pues solo se fugaron 12 personas. Y es que al parecer es bastante chunga porque, claro, queríamos volar el dron para que lo vierais. Un lado da a lo que es el canal, el mar, pues difícil salir por algún lado que no sea al mar. Porque bueno, esto es el Loch Fyne, que bueno, es un loch que huele a mar, se abre a mar y es porque básicamente comunica con el mar. En realidad, la prisión es de 1820 y comenzó con las 8 celdas que hemos mencionado. Pero entre 1840 y 1841 se introdujeron algunas mejoras hasta que en 1849 se abrió la nueva prisión. Bueno, gente, finalmente llegó la hora de decidir y pues bueno, yo qué sé, la verdad es que vamos a buen ritmo. Está siendo la cosa rapidilla, la carretera es bastante rápida y entretenida y hemos decidido pues continuar al menos un poquito más, continuar por la ruta original, por la península de Kintyre, una península que se adentra en el mar hacia el sur y que nos acerca, digamos, es el punto más cercano a la isla de Irlanda, a la zona de Irlanda del Norte. Pues nada, de momento seguimos al menos hasta Tarbert y allí os contaremos qué tiene de especial esa localidad. Hola, gente. Hola. Como os hemos dicho, al final hemos decidido continuar un poquito, al menos hasta esta población. Y es que cuando hemos leído la historia, la verdad es que nos ha parecido muy curiosa. Esta es la ciudad de Tarbert. En su día fue tan importante que hemos leído que hasta tuvo 3 castillos. Tres castillos. Desde ahí ya veo uno con la banderita. No sé si se apreciará la GoPro o no. Pero bueno, lo que más nos llamó aquí la atención es que aquí pasaron mucho los vikingos. Incluso pasaron por aquí barcos vikingos. Sí. Y es que por lo que leímos, el rey de Escocia de aquel entonces, no recuerdo el año, junto con el rey vikingo de aquel entonces, se sentaron en una mesa tomando hidromiel y decidieron llegar a un acuerdo para llevarse bien y demás, por el cual el rey de Escocia le cedía al rey vikingo todas aquellas islas circundantes o terrenos que pudiera rodear con sus barcos vikingos. Y este, pues, ni corto ni perezoso, le dijo a los machacas vikingos estos que tanto cachas en las películas, venga va, todos abajo, subirlo, yo me quedo arriba y vamos andando por la tierra. Pues eso, y la rodearon y entonces pues la península de Kintyre también era vikinga. Lo que no sabemos es la cara de que se le quedó al escocés, eso no sabemos la cara que se le quedó, pero bueno, un rato. La verdad es que el pueblo tiene muy buena pinta y ahora os lo vamos a enseñar. Sí.
Bueno. Seguimos avanzando, hemos llegado al mar. Y de momento, bueno, eso es una de las islas vikingas que se puede cruzar en ferry. Y bueno, de momento, bueno, aquí pega como menos aire, estamos como más protegidos por lo que es la península. Aquí está la curvita y vamos a mar abierto. Al final nos hemos liado como siempre y nos estamos acercando al final de la península de Quintay. Y estábamos diciendo que es curiosa la historia de que cuanto más te acercas a la isla de Irlanda, porque esto está súper cerca, es el punto más cerca, cada vez esto se parece más a Irlanda. Ya empieza a crecer aquí matojo de césped en medio. Menos tráfico en las carreteras más estrechas y eso, por momentos con vegetación en medio. Y esta es la bahía de Dunaverty Bay. Sí. Y es el punto. Estamos más en la parte más al sur. Al sur. Mira el cementerio aquí. Aquí el típico aquí cementerio. Aquí vive gente y todo, porque si se mueren es que viven. Está chulo esta zona, está eso, más inhóspita. ¿Ves? Ahí hay una cueva. Sí, sí. Se supone que ahí hay unas pisadas en el suelo, en una piedra. Hay algo que se parece a una pisada y se dice que es de San Columbia, que es el que vino aquí a cristalizar esta zona. Al final hemos decidido subir al faro. Mira el ciervo a la izquierda. ¡Ay, sí! ¡El primer ciervo! Claro, si es que por aquí no pasa ni el tato. Y de hecho estamos diciendo que la carretera no es que fuera súper ancha y súper guay, pero al menos estaba bien asfaltada, pero aquí se ha convertido. Pero es una carretera que más o menos era como, bueno parecida a esta. Esta no está, este trozo no está mal, pero se ha convertido en una zona súper bacheada, llena de gravilla por en medio. Ya queda menos, luego hay que volver por esta misma carretera al revés. Sí. Mira, otro ciervo ahí en medio de la carretera. ¿Dónde? Ah, sí. En medio. Lo veo, Hay varios, hay varios. Míralos. Se queda, sí, está intrigado. A ver, míralo. Eso no es una vaca. Qué monis. Sí, pero se queda intrigado. No le da tanto miedo como... Claro, porque no huelen que somos depredadores. Aunque bueno, una salsita de ciervo te diría yo que no, ¿eh? La salsita ahora. Y mira aquí, qué bonito. Por ahí se subiría al repetidor y el faro se supone que está aquí delante. Pasa que está en obras, no se acaba el camino. Vale. Así que daremos la vuelta aquí. Vale, pues nuestro gozo en un pozo. En un pozo. Así que lo único que me digo es go, para allá. Vale, va. Bueno, pues no sabemos si el faro estaba chulo o no, pero la verdad es que la carretera que lleva hasta él mola un mogollón. Pese a que nuestra ruta de vuelta por el oeste de la península de Kintyre discurrió por carreteras mucho más rápidas y accesibles, el viento del Mar del Norte no nos lo puso nada sencillo. Acabamos de terminar la península de Kintyre. Estamos ya en el punto de si no lo hubiéramos hecho. Nos ha llevado 4 horas y media al final y nada, pues eso, que lo sepáis, que son unas 4 horas y media y en principio lo que nos queda ahora es lo más turístico del día, que es ir hacia el valle de Glencoe, que bueno, dicen que está espectacular. Lo que hemos hecho es algo que la gente no suele hacer, la gente que pues eso, viene y hace otras cosas, y lo que hemos hecho no. Pues nada, vamos a comer algo y en breves os enseñamos lo que en teoría es más turístico, a ver si merece más o menos la pena. Pero para descubrirlo, deberéis esperar al siguiente vídeo en el que nos introduciremos en el corazón de las Highlands para comprobar si de verdad merecen la fama que tienen. Suscribíos, dadle al like si os ha gustado este vídeo y acompañadnos en nuestra siguiente aventura.